Atención, porque si hace unos días Rocío Flores tenía que salir a dar la cara por su padre y también en parte por Olga Moreno por las mentiras y bulos que estuvo diciendo Marta Resco, ahora le ha pasado algo y ha tenido que salir a dar la cara por ella misma. Un momento que quiso compartir aquí con los seguidores que la queremos en Instagram, porque por poco ha tenido un accidente de coche. Vamos a leerlo. Acabamos de llegar a casa y nos hemos llevado un buen susto con mis amigos. Gracias a Dios está todo bien y no ha pasado nada grave. Solo quería hacer una reflexión de la importancia de valorar la vida y lo poco que lo hacemos. Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Hemos pasado un muy mal rato, aún tengo un susto en el cuerpo. Tener siempre mil ojos en la carretera y cuidaos mucho siempre. Sobre todo, nunca os despidáis de alguien enfadado, ¿no? Como sabéis, Rocío no ha estado bien con Olga hace algunos meses. Bueno, con Rocío Carrasco prácticamente no hay relación. Y sabemos que Rocío, cuando se enfada, puede estar unos cuantos meses sin hablarte. Os cuento que esto es que estoy pasando un momento muy difícil de mi vida, en el cual estoy demasiado sensible y me afecta todo mucho. Hoy he pasado tanto miedo que esta es la reflexión que me llevó a casa, ¿no? Un fuerte comunicado de Rocío, que en el día de hoy ha visitado la clínica del doctor Guidi, que es donde es también donde se atiende Olga Moreno. Por suerte no le ha pasado nada, como nos dice aquí en la historia de Instagram, pero también es cierto que son cosas que uno no puede prevenir, porque por más que uno conduzca de la mejor manera, siempre se puede cruzar con un o con una gilipollas, donde el desenlace, por supuesto, no tiene que ser fatal, pero bueno, nos puede chocar, nos puede rayar el auto, tema de seguros y todo eso, que sabemos que es un follón. Os leo en la caja de los comentarios, por supuesto, me alegro por Rocío y la mejor de las suertes en estas semanas y hasta la siguiente información.